quien es un sargento de la Policía Nacional. Tenemos a Génesis alias Alcántara, a David Ferreras Matos, a John Deubi Gerardo y tenemos también a Eliun Guzmán Rodríguez. Entre las víctimas hay reportes que dan cuenta de otras personas fallecidas, pero nosotros aún no contamos con esos datos precisos. Se habla también de manera preliminar de más de 15 personas lesionadas, heridas, que están en hospitales, centros de salud, tanto de San Juan como de Azua. Aunque el conductor de este camión, Daihatsu, emprendió la huida, sí, la Policía Nacional logró apresar a su acompañante, quien se encuentra ya en manos del Ministerio Público. ¿El chofer huyó del lugar a pie o en el mismo camión a pie? Se están indagando, no, el camión se encuentra en manos de las autoridades del Ministerio Público. Recordar que este el camión iba cargado de limones, cuando en circunstancias que aún están bajo investigación, pues salió de la vía y embistió a estas personas que se encontraban en el citado lugar. ¿Con el acompañante esperan ustedes dar con el paradero del chofer, no? Sí, sí, con el acompañante ya nos ha identificado al conductor de este vehículo como Ángel, apodado Papito, a quien nosotros pues exhortamos que se entregue para que continúe con este proceso en la jurisdicción antes citada. ¿Se sabe si podría andar bajo efectos del alcohol con el acompañante, no? Por el momento es preliminar, nosotros tenemos que esperar los resultados de estas investigaciones y ya en la jurisdicción correspondiente que va a llevar este caso, pues podrán dar mayores detalles. Por la hora que esas personas estaban ahí, ¿no era ilegal el uso de bebidas alcohólicas, las personas que estaban en el lugar compartiendo? Mira, tenemos que indagar. En el negocio. Tenemos que indagar, hasta el momento el reporte que tenemos es que se encontraban en las afueras y que ese negocio se encontraba cerrado. Pero no podemos adelantar mayores detalles en torno al mismo. Ok, muchas gracias, coronel. Señores, el país ha generado cierto nivel de situaciones, el comunicado hecho por Amnistía Internacional. Yo siento que Amnistía Internacional, con su informe, lo que hace es una especie de cortina de humo para que en el país la opinión pública se cree el cuento que realmente en la República Dominicana se aplican medidas de racismo contra inmigrantes ilegales. Miren, señores, en este país no cabe un haitiano más. No cabe un haitiano más. Si usted lo busca en el delivery de los motores, de los motoconchos, lleno de haitianos. Si usted lo busca en la construcción, lleno de haitianos. Si usted lo busca en el turismo, lleno de haitianos. Este país está repleto de haitianos. Lo que pasa es que no pueden darlo como un hecho, porque imagínense lo que pasa. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los famosos que se desvincularon con la sentencia aquella que generó un revuelo de apátrida y demás. Ya de eso no se habla. Al parecer a eso le buscaron un bajadero. No sé de cuál forma, pero de eso no se habla. Ya usted no escucha hablando de reconocido, que hay gente que no ha sido, que no tiene patria, etc. No se escucha nada de eso. Esto está ya al tope. Este país no aguanta más un extranjero ilegal. Entonces, todos estos informes de Amnistía Internacional, una ONG internacional, y la respuesta de agentes del gobierno, lo que viene es a generar el espectáculo, el show mediático, para que se crea que realmente en el país se está haciendo algo para impedir la inmigración ilegal. Solamente hay que ir al este, señores, para darse cuenta de lo que pasa allí. Solamente hay que observar lo que pasa en el sistema de educación, que ya no hay cupo para los dominicanos. Solamente hay que pasar por los hospitales para darse cuenta cómo está la presencia de personas ilegales en nuestro país. Entonces, una chercha, un tema como tú pichi y yo bateo, la Amnistía viene con un informe para que la población diga, oh, pero ciertamente en la República Dominicana se están tomando medidas. Entonces vienen y le responden, pero en definitiva eso es un verdadero teatro, porque aquí no cabe un haitiano más, no cabe un haitiano más. Entonces el que lee este informe de que Amnistía acusa a la República Dominicana de racista, entonces vienen y le responden de manera oficial, el país no es racismo, esto que aquello...
Eso es un show mediático. Aquí no cabe un haitiano más. Esa es la verdad. No se hace absolutamente nada para impedirlo. Y si usted no quiere creerme, le voy a decir, yo estuve hace poco cubriéndole un espacio a un amigo de televisión y fue una persona a hablar sobre transporte. Y nos dijo, hasta la ruta de Concho ya está cubierta por haitianos. Porque el dominicano que anda conchando en un carro alquilado, se lo alquilan, tiene que pagar 2,000, pero el haitiano paga 3,000 al día. Y ya las rutas de carro están todas altiborradas de haitianos. ¿Usted sabe dónde están los haitianos también? Manejando patanas. Su presencia está en todos los lados. Entonces vienen con este show de que Anistía dice tal cosa y vamos a enfrentarle y vamos a ponerle en su sitio. ¿Qué es lo que van a poner en sitio? ¿En sitio de qué? Como que los dominicanos se comen el bobo. Aquí los haitianos están en todos lados. Punto. Ya eso no se discute. Y lo más rico probablemente tienen una presencia en la construcción de todas esas torres que se hacen. Vaya a las principales plazas los domingos del polígono central para que usted vea la cantidad de personas que usted no puede imaginarse que son de Luisiana o son del sur norteamericano o son franceses o son de Guyana. Lo más seguro es que usted va a interpretar que son haitianos, clase media alta. De manera que ese show de que Canitía dice y después le responden, eso es picha que yo te la bateo y punto. Una especie de dictadura perfecta, haciendo una especie de paralelismo con lo que pasaba en México. Digo, lógicamente esto no tiene nada que ver con dictadura. Lo que quiero decir es que son cosas que se hacen para que en la forma se vean elegantes. Pero eso lo ve todo el mundo aquí, eso está a la vista de todo el mundo. Los haitianos están metidos en todos lados, están metidos en la seguridad de los edificios, están metidos en el tema doméstico, están metidos en todos los lados. ¿Y de dónde viene? No sé. No sé de dónde viene. Entonces, ese informe de Anistía, la respuesta que le dan, eso no es más que un show. Para que el dominicano de a pie crea que realmente hay una política oficial en contra de la inmigración ilegal, que es falsa, porque nos den la cara. Es innegable, no se puede negar la presencia de tantos ilegales en el país frente a la indiferencia de las autoridades. Eso ya lo vemos en las escuelas. Y lo vemos por inclusive en los colegios privados ya se ve eso, que antes no se veía. Entonces ya dejemos la simulación de estar y que respondiendo informes cuando en la práctica los haitianos lo encontramos como el arroz blanco con una presencia en toda la geografía nacional. En otro orden me quiero referir a la atomización del liderazgo y el poder. ¿Recuerdan la frase? Vuelve y vuelve Balaguer, vuelve y vuelve Balaguer. Señores, en este país se ha podido mantener el poder y la cohesión del poder bajo la consigna de la continuidad. Realmente yo no sé quién le aconsejó al presidente Abinader anunciar desde el mismo momento que ganó las elecciones, decir que él no iba a presentarse nuevamente por una nueva, que no iba a cambiar la modificación por una nueva reelección presidencial. Lo que se observa es una atomización del liderazgo. Y eso es muy preocupante, porque este país no lo podemos ver a la luz de las democracias modernas, robustas, adultas, como la de Estados Unidos o la de Europa. Este es un país que realmente el presidente Leonel Fernández, en un artículo, refiriéndose antes de la división del PLD, refiriéndose al liderazgo de Danilo Medina, le decía, el líder es el sobrecito. El líder es el sobrecito. Y aquí hay mucha gente que realmente se cree que realmente son líderes que están ungidos por una cosa especial, especie del caudillismo, y no se dan cuenta que la gente lo que sigue es lo que ese líder le puede representar, el nombramiento, las facilidades y todo eso. Cuando eso desaparece, bueno, usted vuelve a ser un ser humano normal. Pero ese magnetismo es lo que permite que haya una cohesión en el liderazgo. Hay una cohesión. Fíjese que Balaguer nunca decía que no volvía. Es muy temprano, temporáneo, y buscaba la vuelta. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya no iba. Venía Troya, venía el caos. Y fíjese, los gobiernos del país, del partido nodriza, del PRM, el partido nodriza, que es el PRD. Fíjense lo que pasó en el 78. ¿Cómo lleva este partido a un acorralamiento a Antonio Guzmán frente a que no existía la reelección y Peña Gómez con esto como un dogma de principio? La no reelección, un dogma. Entonces, Antonio Guzmán llega al poder probablemente con el deseo de desarrollar un buen gobierno, quizás no con el interés de reelegirse,
Pero ya la gente comienza a presionarlo, los funcionarios. Usted tiene que presentarse nuevamente, usted tiene que presentarse. Entonces un Peña Gómez de la oposición del propio partido, diciéndole, la reelección es una cosa, y hizo una tesis Peña Gómez sobre el tema de la reelección. Y terminó, fíjense después cómo terminó el gobierno de Jorge Blanco. Porque en este país la gente quiere siempre tener la expectativa de que el presidente de la República se va a presentar. Y fíjense lo que pasó con Leonel, no hay nadie más para sustituirte, y todo aquel andamiaje de propaganda y demás. Y después Danilo, el mejor presidente de la bolita del mundo. El mejor presidente de la bolita del mundo. Porque este es un país así, ya Balaguer lo presentó en su libro, Memoria de un cortesano en la era de Trujillo. Este es un país de gente que le gusta las lisonjas, tumba polvo. Entonces, esa cultura es la que le ha dado al poder en nuestro país una cohesión. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora nosotros asistimos hacia la atomización del poder. ¿Por qué? Porque si quien gobierna no se va a presentar a un nuevo periodo gubernamental, ¿qué comienza a pasar? Que ya la gente comienza entonces a decir, ay, este hombre no va, vamos a fincarnos con el que le veamos más expectativa. Y eso se va a expresar en todas las políticas del gobierno, la atomización. Entonces, esa es una situación que a todos los dominicanos tienen que preocupar, porque el país no es de un partido, no lo fue de Balaguer, no lo fue del PRD, no lo fue del PLD y tampoco lo es del PRM. El país es de todos. Y en ese sentido, partiendo de la cultura política nuestra, creo que ese tema siempre ha debido de dejarse en la imaginación del dominicano, más allá de que más adelante entonces se pueda llevar a concretar de que realmente el presidente no se presenta por una nueva ocasión. Probablemente lo mejor es que el país se institucionalice, la democracia se haga mucho más robusta, pero todos los países tienen algo que va más allá de lo institucional y es su cultura política. Y en la cultura política dominicana, el líder es el sobrecito. Adelante.